Bienvenidos a Rosario País, un programa de la Universidad del Rosario que invita a vivir la experiencia a través de proyectos y personajes que se convierten en una referencia para un país con ganas de avanzar. Formamos proyectos de vida, siempre al servicio de Colombia. Hoy presentaremos tres importantes casos de éxito. En diálogos con Alejandra Chain, una de las cantantes de ópera más importantes del país. En la sección en la U, los problemas de la automedicación. Y en CONI para las regiones, el camino hacia la restauración de los cerros luego de los voraces incendios en el país. En diálogos con Alejandra Chain, nos acompaña Marta Sen, una destacada cantante de ópera y abogada rosarista. Se ha presentado en escenarios internacionales importantes como el Teatro Scala de Milán y ha actuado como solista invitada para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, columnista y gestora de cultura en diferentes escenarios nacionales. Muy bienvenida, Marta, en este encuentro tan rosarista, que siempre lo que buscamos es formar proyectos de vida, muy especialmente atendiendo las necesidades de los jóvenes. Pero algo que quiero preguntarte, Marta, para empezar este diálogo contigo. ¿Cómo ha sido la vida de una mujer tenor en Colombia, de una maestra de proyectos de vida y de que da testimonio permanentemente para todos los colombianos? Fundamentalmente una aventura muy variada, así la definiría yo mi vida. Y que ya mirando el pasado, que es lo que le queda a uno hoy en día con mayor longitud para ver, pues puedo observar que la vida tiene no solamente un camino, sino tiene muchos. Y que lo importante cada vez que hay un cambio de camino es mantener los principios con los cuales fuimos educados en familia, en escuela y en universidad. Y eso, sin salirse del carril de esos valores, siempre los caminos son muy interesantes. No, fíjate lo interesante, no todas las personas que en este momento están acompañándonos en este programa tienen claridad que la maestra Marta Sen estudió jurisprudencia en nuestra universidad y después pues, transitaste a ese nuevo escenario que realmente sería un gran testimonio, sin duda, para todo el mundo. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo fue ese proceso de transformación de tu proyecto de vida? Son las circunstancias las que muchas veces lo empujan a uno a encontrar caminos nuevos, a buscar caminos nuevos. Se lo voy a decir así como con una broma. Cuando me gradué como abogada, unos 2 años después vino mi divorcio. Yo tengo 2 hijos. Y con el divorcio vino una pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿Sigo llorando o me pongo a cantar? Y resolví ponerme a cantar. Más o menos eso fue lo que pasó. Oye, Marta, uno, sin duda, al revisar todos los momentos más importantes de tu proyecto de vida, pues han sido momentos extraordinarios y además de muchísimos desafíos. ¿Cuál ha sido el desafío, digamos, en tu vida profesional, el más complejo de todos? ¿Y cuáles serían como las recomendaciones que le podrías hacer a los jóvenes que nos acompañan el día de hoy sobre cómo comprender ese desafío y cómo buscar la manera de atenderlo de una manera adecuada, siempre bajo la perspectiva artística, como tú bien lo haces? Yo creo que la perspectiva artística es la misma para cualquier desafío en que una persona se pueda encontrar en la vida. La única manera para mí de confrontar un desafío es con convicción, con disciplina y con la decisión de que no importa éxitos o fracasos, si uno va por ese camino, sigue adelante hasta que la vida misma se lo permita. Pero te quiero preguntar algo que seguramente cada uno de los jóvenes en este momento lo estará pensando, y es: la maestra Marta Sen ha logrado cumplir todos sus sueños, ha logrado cumplir todo lo que ha deseado en su proyecto de vida y de servicio al país, lo ha logrado conseguir. ¿Cuál es ese sueño que te falta, Marta?
Ave María, uno tiene que seguir soñando antes que la vida se le convierta en una pesadilla. Entonces, sueño, en primer lugar, todo es un proceso. La propuesta artística es un proceso desde el instante mismo de la creatividad, ya no sea bien dada por los grandes creadores de la historia en el campo de la música, los grandes autores, los grandes compositores, la recreación o representación que uno haga de esos compositores, que ya es una dicha poder pararse en un escenario con una orquesta, con un grupo de músicos y poder poner la voz para, digamos, de una manera diferente a los de los demás intérpretes, ofrecer algo con algún viso de diferencia y poder cantar esa obra y mostrar esa obra y ser parte de la misma. Lo que pasa es que a nosotros los cantantes nos llaman equivocadamente los solistas y resulta que no, de solistas no tenemos nada. No somos solistas, sino contamos con todo lo demás que involucra el trabajo de los músicos. Y la música es el mejor ejemplo para el tema social, porque la música es la propuesta de un principio de armonía que está elaborado entre muchísimas manos y muchísimas voces. Entonces, fíjense, para los abogados, por ejemplo, ¿cuál es la partitura? La constitución. ¿Quiénes son los intérpretes de esa constitución? Todo lo que la misma constitución establece y determina. Desde el gobierno, desde los jueces, desde los legisladores. Y es exactamente la metáfora de cómo se hace música, es cómo se hace lo social. Porque, y ese es un trabajo muy bonito que hacen algunas orquestas en los grupos, ojalá la Universidad del Rosario algún día lo tenga, presentar la metáfora de la armonía, que en la música funcionaría exactamente igual que en el tema social. De modo que la pregunta era la de los sueños, pero me salí un poquito. Yo no pienso que ninguno de los sueños termina, se va transformando y esa transformación genera otros sueños y de esos sueños derivados hay el tema fundamental que ese sí es algo que a los jóvenes quisiera que ojalá lo sintieran muy profundamente y es el tema de no perder jamás la fuerza creativa, esa sensación interior de yo estoy pensando, sintiendo y diciendo con la autenticidad mayor que puedo tener algo que de verdad contribuye a la energía creativa de mi ambiente, cualquier profesión que sea. Entonces, eso es lo que produce sueños y seguir con ellos. Has mencionado un conjunto de competencias importantísimas, el trabajo en equipo, sin duda esa capacidad de creación. Mencionaste lo que me llama mucho la atención y es cómo de alguna manera se requiere esa capacidad que tienen muy especialmente los jóvenes de romper paradigmas, de observar la realidad de una manera diferente y tener la capacidad para atreverse a generar ese cambio. Cuando empezaste toda esta carrera, me imagino que te tocó romper muchísimos paradigmas. Cuéntanos algo de ello. No es fácil salirse de los marcos formales en los cuales nos mete la educación tradicional. Pero el reto es muy importante. Siempre y cuando lo hagamos con disciplina, con convicción y con certezas de que tenemos argumentos suficientes para que lo que vamos a decir y a proponer esté muy bien argumentado. Maestra Marta, compártenos tu mensaje para los jóvenes que en este momento nos están acompañando, jóvenes que están en un proceso de construcción de su proyecto de vida y que quieren realmente aportar a la construcción de un gran país como lo es Colombia. ¿Cuál es tu gran mensaje, Marta? Mi mensaje es la convicción total que tengo en que la generación de ustedes, rosaristas, de este momento,
va a ser la generación transformadora de país. Y les va a tocar muy duro, pero salen de la universidad con esos valores y principios fundamentales que llevan más de 300 años, en los cuales la universidad nos los comunica con absoluta claridad, porque esos principios que aprendimos en la universidad, que son los valores de la universidad, se nos quedan para el resto de la vida como una huella, como una marca indeleble en cualquier área de nuestro trabajo. En el Día Internacional de la Educación, destacamos las tendencias educativas de 2024, enfocándonos en fortalecer la seguridad de datos y la inmersión educativa con realidad virtual. Informes de EduCos y EduLabs señalan un futuro educativo más flexible, tecnológico y conectado. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. La automedicación es uno de los principales problemas que sufren los colombianos. La literatura expuesta en internet y las demoras en las consultas médicas hacen que muchos colombianos se mediquen, poniendo en riesgo su salud. El profesor Andrés Pérez de la Universidad del Rosario explica las consecuencias de llevar tratamientos empíricos y sin ningún seguimiento médico. Tomar una o dos pastillas por un tiempo establecido según lo prescrito por el especialista no parece tener inconveniente. Pero cuando aumentamos, disminuimos la dosis, prolongamos o suspendemos el tratamiento o tomamos medicamentos sin la supervisión médica solo por iniciativa propia, es ahí cuando podemos poner en riesgo nuestra salud por culpa de la automedicación. También tenemos comportamientos de automedicación que no tienen que ver con la salud. Por ejemplo, cuando se toman medicamentos para otros motivos como el dopaje, como la diversión o incluso para cosas más extremas como la terminación de la vida. Y es que la automedicación se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial. En las últimas décadas se han presentado mayores cuadros de intoxicación y muerte por abuso del consumo de medicamentos. Quizás se deba a varios factores: económicos, sociales, publicidad, mercadeo y políticos. La Organización Mundial de la Salud ha dado a conocer dos tipos de automedicación. La responsable, donde el consumidor conoce los efectos secundarios e interacciones de los medicamentos que toma, y la irresponsable, en la que el consumidor no conoce sus efectos, lo que implica un mayor riesgo. Ante esta problemática nace en el 2015 el Observatorio del Comportamiento de Automedicación, que tiene como objetivo definición, clasificación, medición, explicación, divulgación, intervención del comportamiento de automedicación. El primer observatorio de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Nos ha permitido desde ahí abrir varios frentes de intervención. Uno de ellos es la promoción del postconsumo responsable de medicamentos, es decir, el adecuado reciclaje de medicamentos viejos o no usados, etc. También hemos hecho asesoría en política pública relacionada con el consumo responsable de medicamentos. Uno de los efectos más visibles de la automedicación en el mundo es la resistencia microbiana a los antibióticos, que según el doctor Pérez, es la consecuencia global que tiene la automedicación irresponsable. El fenómeno de la resistencia microbiana a los antibióticos, que se está dando en todo el mundo, pues lleva a que tengamos un verdadero problema que ya ni siquiera solamente basta con la educación. Requiere también la creación de nuevos medicamentos, de nuevos antibióticos. Cada medicamento tiene sus propios efectos secundarios, efectos que debe conocer quien lo ingiere. Por ejemplo, no es lo mismo un efecto secundario de un acetaminofén que de un fentanilo, ¿no? O sea, el acetaminofén, aunque es un medicamento seguro, pero si es consumido de manera continua en el tiempo, pues puede llevar de hecho a una intoxicación grave. O fentanilo, pues que es un opiáceo de última generación que está llevando en este momento a miles de personas, especialmente en Estados Unidos, a morir por adicción.
Por eso, ante la duda, consultar, no se automedique. Antes de consumir cualquier medicamento, es importante saber qué es, cuáles son sus efectos secundarios y no consumir medicamentos de manera compartida. El consumo debe ser individual y finalmente sea consciente de qué es lo que está tomando. La mayoría de los trabajadores independientes en Colombia son personas mayores de 60 años. Se evidencia que los adultos mayores tienen un porcentaje más alto de participación como independientes en comparación al total nacional, según el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Y con base en ello se está trabajando en el diseño de programas para que en el 2024 se desplieguen estrategias para reducir las brechas de productividad de las personas mayores. Universidad del Rosario, 370 años formando proyectos de vida al servicio del país. Juan Posada, profesor del Departamento de Biología de la Universidad del Rosario, calcula el tiempo de 6 meses para realizar un programa de restauración de bosques luego de los voraces incendios que se produjeron en la capital de la República y en otros lugares del territorio nacional. Tenemos que, en términos generales, los incendios que ocurren en el ambiente, en diferentes partes del mundo, los estudios que se han hecho al respecto indican que la mayoría son de origen humano. En países como Estados Unidos, por ejemplo, puede ser superior al 84% de los fuegos que vienen causados por la mano del hombre. Hay que recalcar que la mayoría de esos fuegos causados por el humano son de tipo accidental, o sea, son pequeños fuegos que se inician, puede ser en un cultivo o al lado de una casa o una colilla de cigarrillo que se cae, que se salen de control y causan estos ya incendios a gran escala. Hay algunos, pero un porcentaje mucho más pequeño, de fuegos causados por el humano que son ya criminales, intencionales. Eso es la acción directa del hombre sobre el origen del fuego, pero también hay que tener en cuenta que muchas de nuestras acciones indirectamente están causando un aumento en la frecuencia e intensidad de fuegos. Y eso es lo que hemos todos escuchado hablar, que es el cambio climático, que se asocia no solo a un incremento de las temperaturas, sino a un incremento de los extremos en el clima, que pueden haber periodos muy lluviosos, periodos muy secos, como el que estamos viendo en estos días en Bogotá, que favorecen cuando son periodos más calientes, más secos, pues es más fácil que ocurra una ignición. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuáles son las pérdidas ambientales fruto de estos incendios? Son diversas. La primera es que perdemos, la más obvia es la que perdemos la biomasa como tal, de la vegetación misma se quema, y muchos de las especies, de los árboles o plantas y animales que están ahí, pues mueren en el proceso. O sea, es obviamente muy destructivo. Entonces, pérdida de biodiversidad, pérdida de biomasa. También uno de los efectos es que puede haber un aumento de la erosión, porque el suelo queda mucho más expuesto y a veces incluso la parte orgánica desaparece completamente y queda más como la roca subyacente. Y cuando llueve, también estas zonas quemadas pueden ser más hidrofóbicas, es decir, que la repelen el agua, y por ende la lluvia puede pasar con gran velocidad encima, causando una mayor erosión y un mayor riesgo de inundaciones. También otro efecto negativo de los fuegos es en la calidad del aire, en la atmósfera. Los fuegos que ocurren de la vegetación, uno lo ve, son llamas más como amarillas, con un poquito de azul, rojo. Y esas llamas amarillas rojas se pueden asociar a una combustión incompleta del material. Y detrás de eso hay la emisión de un montón de cosas a la atmósfera, partículas finas, como las PM2 y PM2.5 y PM10, que pueden afectar las vías respiratorias e incluso entrar al sistema del torrente sanguíneo y afectar las células en algunos casos.
hay algunos aspectos positivos de los fuegos. O sea, no todo es malo necesariamente. Y es que al quemarse la vegetación se liberan muchos nutrientes y eso causa como un pulso en la fertilidad de los suelos que puede favorecer, ese alto nivel de nutrientes puede favorecer la regeneración, puede acelerar la regeneración que sigue. Tercera pregunta es, ¿cuánto tiempo va a necesitar el país para la restauración del bosque? Y la respuesta a eso va a variar mucho de un sitio a otro. Dependiendo del clima, dependiendo del tipo de suelos, eso puede, en general, bueno, esto va a variar, pero en general eso toma décadas y, o incluso siglos en algunos sitios. Hay sitios que son, como les digo, más productivos, se liberan todos sus nutrientes después del fuego y que tienen una tendencia a ser más húmedos o que tienen condiciones generalmente favorables para la vegetación. Esos bosques van a recuperar su biomasa más rápido, ¿sí? Entonces de pronto en 80 años estaremos cerca del máximo. Y otra cosa que se recupera, pero puede variar mucho dependiendo de la disponibilidad de semillas en el paisaje, es la composición de especies. O sea, hasta qué punto, cuánto me demoro yo en volver a tener las especies que habían antes del fuego, eso también es un proceso que puede durar, puede pasar de un siglo. Entonces pueden ser algunos procesos extremadamente lentos. Eso no quiere decir que no se recupera. Hay una parte del ecosistema que se recupera solo en 20, 30 años, que puede recuperar el 50, 60%. Pero una recuperación total es lenta. O sea, al principio recupera rápido y luego va más despacio. Volveremos el próximo domingo con tres importantes casos de éxito en un Rosario País.